Buenas noches, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV y a nuestro repaso por la actualidad de este martes 21 de abril. Iniciamos este espacio informativo con los datos que, como cada día, nos proporciona la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía respecto a la pandemia del coronavirus. Datos que hoy, a nivel provincial, arrojan cierto optimismo, ya que no hay que lamentar nuevas defunciones en las últimas horas ni nuevos ingresos en la UCI. Ambas cifras se mantendrían, pues, en 140 y 68 respectivamente. Datos que mostrarían un aumento de tan solo 8 casos nuevos para un total de 1.317 positivos en la provincia de Jaén y solo 6 hospitalizaciones más que ayer. El total de estas es de 646. Eso sí, tampoco aumenta el número de curados, que se mantiene en 254. Los datos a nivel andaluz reflejan mejores cifras que las que se presentaban ayer, y es que aunque el número de positivos aumenta en 6 más que ayer, el total es de 11.447 y 242 asintomáticos, se reduce el crecimiento de hospitalizaciones, de ingresos en las UCIs y de fallecidos. 4 muertes se han producido en las últimas 24 horas frente a las 20 nuevas que conocíamos ayer. El número total de defunciones por coronavirus en la región es de 1.017. Además, aumenta el número de curados en mayor medida que este lunes. 182 personas más han superado la enfermedad, elevando el total de estas ya a 3.411. Datos que también llegan desde el sector agrícola y olivarero y que hoy cifran la producción de aceite en Jaén en 395.841 toneladas. Colectivos agrarios estiman un enlace inferior debido al aumento del consumo en los hogares desde el confinamiento, un aumento que también se produce en la adquisición de este producto en los supermercados, con un crecimiento en la última semana de un 20,5%. Según las cifras publicadas por la Agencia de Información y Control Alimentario, la AICA, a finales de marzo se había alcanzado una producción acumulada a nivel nacional de 1.116.166 toneladas. El informe revela asimismo que las salidas al mercado en el pasado mes alcanzaron las 141.000 toneladas, reflejando un claro incremento en el aumento de aceite que se ha consumido en los hogares desde que comenzara el confinamiento. Y un apunte también en la página de sucesos: 2 personas resultaron heridas en la tarde de ayer tras el derrumbe de parte de una vivienda que se estaba reformando en la localidad de Jamilena. En un primer momento fueron los propios vecinos los que rescataron a 2 hombres. Uno de ellos presentaba heridas leves, mientras que un segundo tuvo que ser trasladado hasta el Hospital Neurotraumatológico de Jaén. El derrumbe se produjo cuando se abría un acceso a una cochera. Los muros se vinieron abajo, afectando a los 2 trabajadores. Son solo algunas de las noticias que marcan la actualidad del día, que les ampliamos como siempre tras repasar y conocer los titulares que nos deja esta jornada de martes. Creada en la provincia una comisión de seguimiento de medidas urgentes de carácter temporal en materia de empleo agrario. La misma pretende asegurar que haya mano de obra suficiente para la recolección de las campañas agrícolas que están por venir en la provincia de Jaén. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó en la jornada de ayer, entre otros puntos, el reparto de 5.600 tablets al alumnado matriculado para facilitar el correcto desarrollo de la formación virtual durante este periodo de confinamiento. El Ayuntamiento de Baeza y Avis crean el Observatorio Económico de la Ciudad, que a través del Plan Baeza Renace 2020 tiene por objeto paliar las terribles consecuencias que la pandemia del coronavirus está dejando en el sector comercial de la localidad. Ayer se cerró la primera de las jornadas de reparto de mascarillas en Úbeda, un total de 11.000 unidades que se distribuyeron a través de Protección Civil a más de 2.400 trabajadores, un reparto de mascarillas que también ha comenzado a llegar ya desde el Ayuntamiento de Torreperogil. Ayer se produjo la primera de las jornadas de reparto de las 100.000 mascarillas quirúrgicas por parte del Ayuntamiento, tras haber recibido las mismas de la Diputación Provincial y la Subdelegación del Gobierno en la ciudad de Úbeda. La labor de entrega ha sido posible gracias al trabajo y la coordinación de más de una veintena de voluntarios de Protección Civil, que han otorgado a diferentes empresas y trabajadores de la ciudad un total de 11.000 mascarillas. Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana se asegura que han sido más de 300 empresas las que han solicitado contar con este material de protección ante el COVID-19. Durante 4 días, ha apuntado el edil responsable de la cartera de Seguridad Ciudadana, Jerónimo García, el personal del área de mantenimiento y voluntarios de Protección Civil han estado recepcionando las peticiones y clasificando los paquetes que se han hecho para cada una de las empresas que lo han solicitado, abarcando desde algunas que solo tienen un empleado hasta otras que cuentan con más de 80 en plantilla. García asegura que se ha llegado a más de 2.400 trabajadores de la localidad con la intención de dotarlos del material necesario para proteger
protegerse contra el virus y combatir y prevenir la propagación del mismo. El Ayuntamiento de Baeza y Avis crean el Observatorio Económico de la Ciudad y el Plan Baeza Renace 2020. Así lo anunciaba la alcaldesa de la localidad, María Dolores Marín, en la jornada de ayer, asegurando que estas dos decisiones llegan con el consenso del resto de formaciones políticas con representación en el consistorio, con las que ya mantuvo reuniones telemáticas la semana pasada, y del sector empresarial representado por la Asociación Baezana de Industria y Comercio de la Ciudad, AVISC. Así pues, desde ayer queda constituido el Observatorio Económico de la Ciudad con el objetivo principal de atajar y responder a la realidad inmediatamente posterior al levantamiento del estado de alarma y una recuperación del sector comercial que se prevé lenta y paulatina. Para ello se ha proyectado un ambicioso plan, así lo definen desde el consistorio, denominado Plan Baeza Renace 2020. El mismo estará compuesto por una serie de medidas y acciones en las que, según aseguraba la propia Marín, ya se ha empezado a trabajar y que se concretarán en un documento que verá la luz el próximo viernes 24 de abril. En él se incluirán también no solo las aportaciones que se han realizado desde AVISC, sino también las que han partido del resto de formaciones políticas, y girará en torno a tres ejes fundamentales, tal y como especificaba la munícipe Lola Marín. Nuestra ciudad tiene que posicionarse en tres ejes fundamentales que son para nosotros prioritarios y que son evidentemente muy necesarios. Nuestra ciudad tiene tres sectores fundamentales. Uno, el sector servicio, encargado de la hostelería, del comercio, del turismo y de todo lo que acontece en torno al sector terciario. Otro, el sector de la construcción, y otro, el sector agrícola. El agrícola uniéndolo también con el sector servicio. Esos tres ejes fundamentales de trabajo constituirán esa batería de medidas que se darán a conocer el próximo viernes. Por otro lado, Lola Marín indicaba que los servicios públicos seguirán siendo una necesidad porque cumplen una función útil y necesaria, destacando entre ellos, por ejemplo, a las residencias de mayores o la casa hogar. Por último, anunció que una vez finalice el estado de alarma y se pueda celebrar un pleno ordinario, se decretarán tres días de luto oficial en la ciudad por todas las personas fallecidas durante el periodo de confinamiento. Si hace unos días nos hacíamos eco de las propuestas promovidas desde el Partido Popular de Baeza, a las que ayer contestaba el concejal de Hacienda en el consistorio de la ciudad, Rodrigo Checa, hoy conocemos todas aquellas que han partido de otra formación política de la oposición en la ciudad, como es Izquierda Unida. En primer lugar, se pone el foco en el sistema público de sanidad, exigiendo que el Centro de Salud de Baeza, el Hospital Comarcal de Úbeda y todos los espacios sanitarios de la provincia cuenten con el personal y el material necesario para poder combatir de forma efectiva esta pandemia, a la vez que se exige a la Junta de Andalucía que aumente el presupuesto y la financiación que se destina a estos. Respecto a los impuestos y tasas municipales, consideran que es necesaria la exención de estos para los servicios que no pueden prestarse durante esta crisis sanitaria, aunque se apunta que una supresión generalizada de todos ellos deja a los ayuntamientos sin capacidad de maniobra y sin fondos para ejecutar las diferentes medidas de contención y protección, por lo que se insta a que estos se cobren de manera progresiva y que los que más tienen sean los que asuman una mayor cantidad de ellos. Otro de los bloques de medidas se centra en el sector comercial, donde se pide un apoyo directo a comercios, tiendas y puestos del mercado de abastos, facilitando la posibilidad de disponer de plataformas digitales donde llevar a cabo la venta online. También se pide una consideración especial hacia la educación y la cultura, con una serie de ayudas en el caso del primer ámbito destinadas a asegurar la formación virtual y el apoyo total a la UNIA para futuras investigaciones y trabajos de campo que ayuden a evitar una futura pandemia o que sus consecuencias sean tan nefastas, y en el segundo, mediante el apoyo a la producción de contenidos y eventos de carácter local. Por último, se muestra el apoyo a las medidas sociales llevadas a cabo por el Gobierno central y se pide a la Administración local que las implemente con ayudas al alquiler, por ejemplo, así como un seguimiento de aquellas familias que se encuentren en riesgo de exclusión social. Medidas desde las instituciones públicas para dar respuesta a esta situación sobrevenida, la del coronavirus, también para los escolares. Ayer el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobaba, entre otros puntos, el reparto de 5.600 tablets al alumnado matriculado preferentemente en centros docentes ubicados en zonas socioeconómicas vulnerables y que carecen de los medios tecnológicos o electrónicos necesarios para salir con sus tareas académicas y en contacto con el profesorado de forma telemática. La consejería está negociando con distintos operadores
escolares la aplicación de esta medida a más alumnos de otras etapas educativas. Estos dispositivos se suman a las 5.600 tarjetas SIN distribuidas por el Ministerio de Educación y de Formación Profesional. Medidas de la Junta a las que ya se han adelantado algunos ayuntamientos, que son las administraciones más cercanas a la población las que deben de actuar y dar respuesta a las necesidades que se están planteando en sus pueblos. No todas las familias tienen acceso a internet en sus domicilios, ni tampoco todas poseen material electrónico para llevar a cabo la actividad en estas semanas de confinamiento. Por ello, diferentes ayuntamientos de la provincia pues ya están actuando en ello, adquiriendo el material necesario. El de Torreperogil es un ejemplo de ello. Su alcalde, José Ruiz, anunciaba a los micrófonos de esta casa que ya se está elaborando un listado de familias con hijos en edad escolar que no disponen de estas herramientas. El consistorio va a facilitar el enganche a la red, va a entregar también unas tabletas para el seguimiento de las actividades mientras dure la crisis. Ayuntamientos, decía, que han de dar respuesta a cuestiones que no están dentro de su competencia, destacaba el alcalde torreño. Porque la idea es contribuir también desde el ayuntamiento, junto con las asociaciones de padres, a darle una respuesta a estos dos críos. Aquí es que los ayuntamientos nos estamos adelantando, porque teóricamente los temas educativos son de su competencia. Vamos a poner en marcha un programa, lo estamos hablando con los directores de los colegios ahora mismo, y lo hablaremos con las asociaciones de padres para dar una respuesta. A priori no son muchos, por la información que ya me han pasado, pero todavía no la tenemos al 100%. Una vez concluya la elaboración del listado de familias que necesitan de estas herramientas, está previsto que la tecnología comience a llegar a estos hogares que en la actualidad carecen de ella. Los gestos solidarios, las donaciones son las imágenes más repetidas en esta crisis. El material sanitario y de protección para los profesionales de la sanidad siguen sin llegar en las cantidades necesarias. Algunos ayuntamientos también se han convertido en compradores del material. El de Torreperogil hacía entrega en las últimas horas de 500 batas desechables para el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda y que se suman a las donaciones anteriores. Dicho material también está llegando a otros lugares como el centro de salud o residencias de personas mayores de la localidad. En muchos casos adquirido por el propio consistorio y en otros cedido por los voluntarios que están confeccionando estas batas durante estos días. Se ha creado en la provincia de Jaén una comisión de seguimiento de medidas urgentes de carácter temporal en materia de empleo agrario. La misma pretende asegurar que haya mano de obra suficiente para la recolección de las campañas agrícolas que están por venir en la provincia de Jaén, como es el caso de la cereza, el espárrago o el ajo. Para ello se podrá recurrir a la contratación de desempleados que provienen de otros sectores que actualmente están cobrando una prestación pero que no están con un empleo. Dicha comisión quedó constituida ayer tarde, la subdelegación del gobierno presentes en la misma representantes de la subdelegación, la Delegación de Agricultura, el Servicio Andaluz de Empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal, junto a ellos sindicatos y organizaciones agrarias de la provincia de Jaén, junto a la Guardia Civil, que va a ser la encargada de llevar a cabo la labor de apoyo y control de la movilidad de los trabajadores que se trasladan de un municipio a otro. Esta comisión se va a encargar de hacer un seguimiento de la evolución del empleo generado y de las medidas adoptadas siguiendo las indicaciones del Real Decreto Ley. El objetivo, garantizar la disponibilidad de mano de obra para hacer frente a las necesidades de agricultores y ganaderos, dar empleo, aunque sea a personas de otros sectores que se han quedado sin trabajo debido a la crisis del coronavirus y que, aunque perciban prestación, pueden tener una oportunidad de trabajar en el campo. Catalina Madueño es la subdelegada del Gobierno, lo contaba. Desde el punto de vista social, es también muy interesante, puesto que permite la incorporación a este sector de personas que se encontraban en otras situaciones y que se encontraban desempleados o inactivos. Para llevar a cabo esta medida, los empresarios agrícolas tienen que hacer una oferta de empleo al SAE para que este organismo pueda sondear a personas con perfiles determinados y coincidentes con las necesidades agrícolas. Podrán ser beneficiarios de las medidas de flexibilización temporal las personas que, a la entrada en vigor del Real Decreto Ley del Estado de Alarma, se encuentren en situación de desempleo, cese de actividad o aquellos trabajadores cuyos contratos se hayan visto temporalmente suspendidos.
Los datos ya son definitivos. La producción de aceite de oliva en España fue la pasada campaña la más baja de las últimas 5 cosechas. Según las cifras publicadas por la Agencia de Información y Control Alimentarios, la ICA, a finales de marzo se había alcanzado una producción acumulada a nivel nacional de 1.116.000 toneladas. En Jaén, la producción se quedó en las 395.800, cantidad lejana a esas 455.000 toneladas que previó el aforo oficial de la Junta de Andalucía. El informe revela asimismo que las salidas al mercado en el pasado mes alcanzaron las 140.000 toneladas, reflejando un claro incremento ante el aumento de aceite que se ha consumido en los hogares desde que comenzara el confinamiento. Las estimaciones de importaciones son de 14.000 toneladas, lo que supone que nos encontremos en una media de comercialización de 131.000 al mes, una media que es la más alta de las últimas 5 campañas. Actualmente, productores, envasadores y patrimonio comunal olivarero cuentan con unas existencias totales en España de algo más de 1.180.000 toneladas. Desde Asaja ya han cifrado que el stock de enlace para la próxima campaña podría estar en las 400.000 toneladas, aunque dependerá también de cómo se comporten las importaciones. Hay menos aceite de oliva producido en el mundo, con un descenso del 3% fijado por el Consejo Oleícola Internacional. Aumentan las exportaciones, crecen las salidas y se incrementa el consumo mundial. Y aunque el canal Horeca de hoteles, restaurantes y cafeterías esté cerrado, en el último mes se ha producido un importante repunte del consumo de los hogares. A pesar de este escenario, los precios del aceite de oliva siguen por debajo de la rentabilidad, a 0,9 euros el kilo. Se vende esta semana el virgen extra a 1,80 el virgen y a 1,6 el lampante. En este mes de marzo, un mes complicado por la situación que estamos pasando derivada de la pandemia del COVID-19, las cifras que arroja la comercialización son buenas. Son más de 130.000 toneladas las que tenemos de salida entre exportaciones y consumo interior. Un consumo interior que se ve respaldado. Crece el consumo de aceite de oliva en España a pesar de que tenemos el canal Horeca cerrado, pero el consumo va remontando en nuestro país. Además, insisto, las exportaciones están creciendo. Si tenemos en cuenta ya los 6 meses que llevamos de campaña de comercialización, siguiendo estos niveles de salidas mensuales, podemos estar ante una campaña récord en cuanto a salida, en cuanto a venta de aceite. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos los precios en origen en número de ruina a los agricultores? Porque evidentemente, una vez más, viene a comprobarse que el libre mercado, que la ley de oferta y la demanda, que esos mantras que el sistema de liberalismo nos está haciendo creer, que son la receta mágica para el libre comercio, en el sector alimentario no sirven, y especialmente en el aceite de oliva. Tenemos poca producción, tenemos un 20% menos de disponibilidad con respecto, si lo comparamos con el mes de marzo del año pasado, y tenemos unas buenas cifras de salida. Hay demanda y hay una producción más corta que en campañas anteriores, a lo que sumamos ese 20% menos de disponibilidades, algo más de 200.000 toneladas que están fuera del sistema hasta finales del mes de septiembre por el almacenamiento privado. ¿Por qué tenemos esos precios bajos? Porque la especulación campa a su ancha, la especulación se está haciendo de oro y está asfixiando a los agricultores, y para eso hace falta seguir con esas medidas urgentes y valientes que pongan coto a la especulación, que limiten su poder, y evidentemente subrayamos que no sobra aceite, sobran especuladores. Reunión de portavoces en la tarde de ayer en Cazorla para trasladar el borrador del presupuesto 2020, en el que se recogerán partidas para paliar los efectos del COVID-19 en los ciudadanos y las destinadas a los sectores económicos más perjudicados, como el comercio y el turismo. La reunión, por videollamada, con los principales responsables de los grupos de la oposición, tiene como objetivo, según lo planteado por el primer edil cazorleño, Antonio José Rodríguez, sumar esfuerzos para afrontar los retos que se plantean para remontar la economía cazorleña, a lo que hay que enfrentarse con medidas y aportaciones de todos los concejales del ayuntamiento. Entre otras cuestiones, la creación de partidas que dependen de las transferencias anunciadas por el Gobierno a las autonomías, que de entrada se centrarán en activar sectores tan vitales en Cazorla como el comercio y el turismo. Este presupuesto tiene que dar respuesta a la crisis económica del coronavirus, según ha manifestado el alcalde. Desde el equipo de gobierno hemos presentado un borrador de presupuesto
en un año de muchísima incertidumbre por la situación a la que ha traído consigo el COVID-19, y en este sentido también, precisamente por la excepcionalidad de las circunstancias que se están produciendo y se van a producir, queríamos hacerlo de la mano, muy de la mano, de todos los grupos políticos que tienen representación en Cazorla, estos dos, como te decía antes, además del Partido Socialista, y desde luego también desde el sector empresarial, y así se lo hemos trasladado a los portavoces de los grupos políticos. Tenemos que ser capaces de hacer un presupuesto abierto, con capacidad para que se pueda ir innovando conforme se van conociendo posibilidades, y desde luego, conforme vayamos entablando ese diálogo social que tenemos que tener también en Cazorla, para que autónomos, pequeñas y medianas empresas tengan la posibilidad de, bueno, pues de resurgir de una situación, insisto, muy complicada. Los grupos de la oposición han recibido esta oferta de consenso y participación en los presupuestos de muy buen grado. De hecho, la portavoz popular, María José Lara, ha mostrado su disposición a plantear los presupuestos más sociales posibles. Nosotros vamos a estudiar todas y cada una de esas propuestas y vamos a intentar que se tengan en cuenta todas nuestras medidas económicas para paliar, como digo, la crisis económica que va a venir en el tejido empresarial de Cazorla por culpa de la crisis sanitaria del coronavirus. Estudiaremos, como digo, todas las propuestas de todos los grupos políticos e intentaremos que las nuestras salgan adelante. Nuestras medidas lo único que van a intentar es ayudar a los más desfavorecidos de ese tejido empresarial de Cazorla, de ese tejido económico de Cazorla, porque desde la Administración entendemos que es nuestra responsabilidad ayudar ahora al que más lo necesita a reanudar su actividad económica, porque la economía doméstica de cada uno de esos autónomos y de esas pequeñas y medianas empresas va a hacer que la economía local de Cazorla vaya hacia adelante. El nuevo presupuesto recogerá también los incrementos salariales de los funcionarios, así como proyectos como la recuperación urbanística de Cazorla, como plantea el portavoz de Adelante Cazorla, Ramón Poblaciones, que además ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad. Que debéis estar muy preocupados por vuestra situación y también la hostelería, pues estudiar medidas que a corto plazo promuevan que podamos salir airosos y que podáis, y con el bien que hacéis a la sociedad de Cazorla, pues que podáis continuar con vuestros trabajos y todo lo que se os pueda apoyar para el bien de Cazorla, que al fin y al cabo sois vosotros los que creáis riqueza, pues llevarlas a cabo. No os preocupéis, que en ello estamos, y sobre todo mi grupo Adelante Cazorla va a insistir siempre en que tenemos que apoyarnos todos los conciudadanos y sobre todo aquella gente que más está trabajando por nuestra ciudad. Los portavoces del Partido Popular y Adelante Cazorla se han mostrado dispuestos a trabajar en esta línea y la próxima reunión será el próximo lunes. Enseguida les acercamos al resto de noticias, antes realizamos una pausa publicitaria. No se marchen, les esperamos a la vuelta. Volvemos ya tras la pausa publicitaria con más noticias. Durante este confinamiento y esta cuarentena, las ventanas, balcones, terrazas y azoteas se han convertido en un punto de partida y escenario de diversas iniciativas, gestos de entretenimiento y de diversión, o de acciones solidarias o simplemente simbólicas. A veces basta con sacar una fregona para dejarse ver y comunicarse con un amigo. Y es que así nació la ya famosa fregonada de Lavapiés en el barrio de Madrid, cuando un paisano, el ubetense Chema Fuentes, actor y artista, usó este utensilio doméstico para comunicarse con un amigo y colega de profesión que vive en la misma calle. Lo que comenzó como una forma de localizarse, pronto fue tomado por el resto de vecinos como una forma de conocerse e interactuar para sobrellevar de la mejor manera posible este curioso arresto domiciliario colectivo. Y el resto de vecinos, pues claro, como también estaban en la misma línea, pues empezaron a sacar sus fregonas, sus cepillos, y lo dejamos pues como una especie de saludo tal, y dijimos, porque al principio, no sé si se acuerda la gente, había como muchas caceroladas, sí, muchas cosas, después del aplauso saldremos y tal, y entonces pues nosotros pensamos en el efecto totalmente contrario, en vez de hacer algo contra, hicimos algo a favor, que era a favor del buen rollo, del ánimo, oye, ¿por qué no sacamos las fregonas para animar a la gente, para que la gente se motive, para que... Pues tenemos 23 horas de estar en nuestra casa escuchando noticias del coronavirus, preocupados por nuestras familias, preocupados por nuestros trabajos, y dijimos, esta hora, ¿por qué no la dedicamos a distraernos, a animarnos y a tal? Y con ese fin fueron poco a poco saliendo más fregonas y íbamos presentándonos a los vecinos, cada vez que salía un vecino nuevo, ¿tú cómo te llamas? Oye, pues mira, mañana después del aplauso tienes que sacar la fregona.
De esta forma han conseguido crear un fuerte vínculo entre todos los vecinos, un fuerte sentimiento de comunidad en el que se aprovecha cada tarde-noche para conocerse mejor los unos a los otros y apoyarse mutuamente en este difícil periodo. La iniciativa ya se ha vuelto viral e incluso algunos medios internacionales se han puesto en contacto con Chema para hacerse eco de la noticia, como es el caso de un periodista de Chile que prepara un documental sobre cómo se afronta el confinamiento en diferentes países y al que había llegado el vídeo de esta curiosa fregonada de lavapiés que, ya lo saben, tiene sello de denominación de origen VDI. Desde la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza están impulsando una serie de ideas para conmemorar la Romería de la Morenita que se celebraría en esta semana en Andújar. El presidente de la Cofradía Matriz, Manuel Vázquez, nos ha explicado cuáles son esas propuestas. Pues bueno, continuando con ese espíritu y ese ánimo de seguir ilusionándonos con lo que este año nos falta, que es nuestra romería, pues vamos a poner en redes sociales para que todo el mundo recuerda nuestra imagen, nuestra titular, nuestra Virgen, pues que hagamos unos pequeños altares con características de romería, con esos motivos especiales que tiene nuestra romería, y que nos lo manden al Facebook de la cofradía o al móvil que se va a poner, con el fin de que, sabemos que la gente se va a motivar con esta iniciativa, y vamos a hacer luego en el futuro una publicación con todos los altares que se nos envíen. Y la cofradía pues consideró adecuado y oportuno poner a la venta unas colgaduras para unificar un poco la imagen de nuestros balcones en cuanto al espíritu cofrade, el espíritu romero. Manuel Vázquez también nos contaba cómo está viviendo esta última semana de abril tan señalada en el calendario de Andújar. Es que esto para todo el mundo, para el pueblo de Andújar, para los cofrades, para los devotos, es que es muy fuerte. Jamás pensábamos que en el siglo XXI, en el año 2020, una pandemia mundial pudiera paralizar el mundo como lo ha hecho. Desde la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza están impulsando una serie de ideas para conmemorar la Romería de la Morenita que se celebraría en esta semana en Andújar. El presidente de la Cofradía Matriz, Manuel Vázquez, nos ha explicado cuáles son esas propuestas. Pues bueno, continuando con ese espíritu y ese ánimo de seguir ilusionándonos con lo que este año nos falta, que es nuestra romería, pues vamos a poner en redes sociales para que todo el mundo recuerda nuestra imagen, nuestra titular, nuestra Virgen, pues que hagamos unos pequeños altares con características de romería, con esos motivos especiales que tiene nuestra romería, y que nos lo manden al Facebook de la cofradía o al móvil que se va a poner, con el fin de que sabemos que la gente se... Desde que se decretara el estado de alarma han sido más de 400 las personas con las que se ha intervenido en el área de empleo de Cruz Roja. Se ha habilitado un canal de comunicación directo para estas personas que están interesadas en mejorar sus competencias laborales para encontrar un empleo. El objetivo es mejorar la empleabilidad y acercar a estos colectivos más vulnerables el mercado laboral. Desde que comenzara el confinamiento se inició esa adaptación de la intervención de Cruz Roja, en este caso la modalidad distancia o virtual. De este modo, el personal técnico de la ONG ha trabajado para adaptarse a la situación y continuar con las formaciones que se estaban realizando, modificando su formato. Son ya más de 400 personas, como decíamos, con las que se ha intervenido desde el plan de empleo de Jaén, desde que se decretara esta situación generada por el coronavirus. Toda esta labor se complementa con el apoyo que ofrece el proyecto CR Responde para asegurarse de que todas las personas cuenten con la ayuda que necesitan, afirman desde Cruz Roja, que mientras dure el actual confinamiento y las próximas semanas se va a trabajar directamente con los colectivos más vulnerables y con quienes lo soliciten. La
La protectora de animales, Asama de Cazorla, hace un llamamiento para conseguir apoyo en la atención de los perros que cuidan a diario. La alarma por la crisis del COVID-19 se lo ha puesto más difícil a las protectoras de animales. Primero, por los traslados para asistir a los perros, algo que en el caso de Asama Cazorla se soluciona pronto con un permiso especial que les está facilitando el acceso a las instalaciones donde hay que asistirles diariamente para limpieza, alimentación y darles paseos en el recinto. Pero es cierto que también complica el voluntariado, y es lo que más necesitan para cubrir turnos. Lo principal que necesitamos nosotros ahora mismo es, como siempre, ayuda, porque con el tema del confinamiento no podemos ir mucha gente en los coches y entonces necesitamos vehículos, solo podemos ir dos por coche, lógicamente, y entonces pues hay veces que tenemos que repetir turnos porque no tenemos gente dispuesta para poder ir. Y bueno, y aparte de eso, pues lo de siempre, ayuda material, porque son muchos perros y en estos momentos, pues, como no están saliendo hacia afuera, pues tenemos unos gastos extras en castraciones, en operaciones, en fin, una serie de gastos. Y por lo demás, pues sobre todo las casas de acogida y personal para ayudar, voluntariado, como siempre. En cuanto a la alimentación, ya han funcionado campañas como la realizada por el Ayuntamiento de La Iruela, que ha colaborado generosamente en la recogida de alimentación para los canes abandonados. De sobra es conocido por todos que esta pandemia está obligando a la cancelación, suspensión o aplazamiento de gran parte de los eventos culturales que debían marcar esta etapa primaveral. Sin embargo, para muchos de ellos se ha convertido en un reto y una oportunidad para adaptarlos y realizarlos siempre que se pueda de forma telemática o sustituirlos por una actividad simbólica que pueda realizarse también de forma virtual. De ahí que el Alfar Paco Tito de Úbeda, que cada año conmemora, debido a su vinculación con la literatura, por su colección y serie de figuras del Quijote, el Día del Libro, que se celebra este jueves 23, se haya reinventado para poder seguir realizando algo especial con motivo de esta fecha. Mientras generalmente suelen ser visitas guiadas de grupos de escolares, proyección de vídeos o lecturas y escrituras de la celebérrima obra de Cervantes, en esta ocasión y debido al confinamiento, se ha propuesto documentar todas esas figuras que clientes y amigos han ido adquiriendo a lo largo de más de dos décadas. Nos lo cuenta Pablo Tito. Pero este año, debido a las circunstancias de la cuarentena y el confinamiento, pensamos en hacer el Quijote en tu casa, ¿no? Entonces recurrimos a tanta gente como a lo largo de estos 23 años que adquirió un Quijote y los tiene en su casa, lo hemos llamado, nos hemos puesto en contacto con ellos y le hemos pedido que nos manden fotografías de sus Quijotes en casa. Entonces nuestra idea es que el día 23 pues vamos a estar compartiendo todas estas imágenes que nos han ido mandando ya más que clientes, amigos, ¿no? La intención es compartir todas estas imágenes a lo largo del próximo jueves, pero la respuesta ha sido tan positiva y se han recibido tantas que se ha animado a todos aquellos que posean un Quijote de Tito a que también lo compartan de forma individual en sus redes sociales a través de los hashtags Día del Libro, Los Quijotes de Paco Tito y Quijotes en Casa. Buenas tardes. Mañana en la provincia de Jaén esperamos tiempo mucho más estable, aunque el cielo estará nuboso con brumas y nubes bajas matinales y sin descartar nieblas. Además, por la tarde se irán formando nubes de evolución en las sierras, pero no se esperan precipitaciones. Las temperaturas mañana subirán hasta los 23 grados de máxima en Andújar, 21 en Linares, a 20 llegarán en la capital, 19 en Úbeda, 18 en Villacarrillo, 17 en Cazorla o 16 en Alcalá la Real. En cuanto al viento, soplará flojo de componente oeste e irá cambiando a variable por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y nos despedimos con la música que nos llega desde la Banda Sinfónica Ciudad de Baeza, que en las últimas horas y para ayudar a combatir el tedio de este confinamiento a todos los ciudadanos, compartió el último concierto que ofrecieron en el Teatro Montemar. Thank you.
Las imágenes de esta actuación, que tuvo lugar apenas una semana antes de la declaración del estado de alarma y que ahora está disponible para todo el que lo desee, nos despedimos hasta mañana. Muchas gracias por confiar en nosotros y que pasen una buena noche.